El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabbuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, hubo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Santa María Magdalena es un ejemplo valiosísimo. Primero del respeto, del amor, que nuestro señor tenía hacia la mujer. No la había elegido para ser sacerdotisa, tampoco a la santísima virgen María. Y sin embargo, es a ella a quien le da el encargo de ser evangelizadora de los evangelizadores, de ser la que anuncie a los apóstoles que había resucitado. Ella es la que da la buena noticia, eso es lo que significa evangelio, la buena noticia de que Cristo ha resucitado a los apóstoles. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eh, cuando uno ve el relato, y sobre todo eh, el relato en su conjunto, porque eh, este texto de hoy hay que verlo con otros textos de la resurrección, cuando uno ve el relato, se da cuenta de que la, eh, eh, María Magdalena, era una mujer que en ese momento había perdido la fe. No ve el, el sepulcro vacío y dice, claro, está vacío, ¿cómo va a estar lleno? Más aún, si ella hubiera mantenido la fe en que Cristo iba a resucitar, no solo no se había sorprendido del sepulcro vacío, sino que es que ni siquiera hubiera ido al sepulcro, porque ¿para qué voy a ir si no está? Si ha resucitado es que no está. De hecho, la Virgen María no fue al sepulcro. Ella ha perdido la fe. Ha perdido la fe en aquello que Jesús había prometido e insistido, al tercer día voy a resucitar. Ha perdido la fe, lo mismo que los apóstoles, no tienen fe. Sin embargo, tiene amor. Pero bueno, también los apóstoles tienen amor, también pienso cómo no va a tener amor San Juan, el, el, el propio Evangelio dice el discípulo amado, San Pedro, en fin, estaban reunidos, no, no habían roto su vínculo. Sí, pero es diferente. María Magdalena es una mujer que mantiene el amor al margen de las ideas y quizá las ideas de que estaban influyendo demasiado a los apóstoles que eran hombres. Lo que quiero decir es que para los apóstoles era fundamental creer en que Cristo era Dios. Verle morir en la cruz, aunque él lo había anunciado, les hizo entrar en crisis de fe. Les hizo dudar o incluso rechazar que Cristo era Dios. Les hizo pensar que les había engañado, que lo de los milagros quizá había sido una... Superchería, un juego de manos, actos de magia, pero que de verdad no era Dios. Eso mismo motivo los podía tener Magdalena, pero ella, y quizá en general, en general, la mujer, ve primero con el corazón. Y no es que no ponga la luz de la razón, pero ve primero con el corazón. Eh, Pascal, el, el gran matemático francés, eh, escribió en una ocasión eh, y dijo que el corazón tiene razones que la razón ignora. La mujer intuye, el hombre piensa, eso no significa que no haya mujeres que piensen, todas las mujeres piensan naturalmente y también los hombres intuimos. Pero ese genio femenino, esa cualidad femenina, lleva a tener un don especial para la intuición. Y eso en general nos falta a los hombres. Tenemos menos capacidad de intuir que la mujer. Y la mujer ve con la luz del corazón, además de ver, por supuesto, con la luz de la razón. Pero tiene ese don, ese genio femenino que le lleva a ver las cosas y a mantener el amor, a ver las cosas con el corazón y a mantener el amor al margen de si la persona se lo merece o no se lo merece. Una mamá. No va a decir, mi hijo es malo, no le quiero. Posiblemente tampoco lo dirá un papá, pero estoy seguro de que una mamá no lo dice. Mi hijo es malo, no le quiero. Dirá, mi hijo es malo, lo siento mucho, qué pena, cuánto sufro, pero es mi hijo y yo le quiero. María Magdalena nos da esta enseñanza. No busques a Dios por los milagros o por los favores que Él te pueda hacer. Busca a Dios porque se ha ganado tu amor. Busca a Dios porque se merece tu amor. Y en los momentos de oscuridad, cuando dudes de la existencia de Dios, de que Cristo es Dios o de todo lo que quieras dudar, mantén el amor a Jesús. Ese amor que se tiene a una persona que ha hecho tanto por ti. María Magdalena nos enseña a amar más allá de lo que nos dice nuestra razón. Nos enseña que el corazón tiene razones que la razón ignora. saint Superi, en el Principito, ese delicioso y pequeño libro que es recomendable para cualquiera, a cualquier edad, dice algo muy parecido. Nos enseña, nos dice que lo que tú hayas hecho por tu amigo es lo que hará que tu amigo sea importante para ti. Y lo que tú has hecho por Jesús es precisamente tener fe en los momentos de oscuridad. Si eres capaz de mantener la fe, de creer en Él, de seguir amándole a Él en los momentos de oscuridad, estás haciendo de verdad algo por Jesús. Si solamente le amas o crees en Él cuando todo te va bien, cuando te da lo que te pides y te lo da de forma inmediata, en realidad. todavía no has empezado el camino del amor a Dios que santa maría magdalena ruegue por nosotros que así sea